Izquierda. Camiseta rayada, roja y blanca para el equipo de Atlético Chalaco. Roja y negra para el equipo de Ciclón del Alto. Bien, señoras y señores, se ha iniciado ya. Se inició el encuentro deportivo aquí en el estadio Pedro Potenciano Chuquehuanca, nuestro primer recinto deportivo. Ciclón del Alto con su clásica camiseta roja y negra. Roja y blanca para el equipo de Atlético Chalaco que ya se prestan a hacer efectivo el primer tiro libre en favor del equipo de Ciclón del Alto. Frente a la pelota Pisango, el encargado de los tiros libres en el equipo rojinegro. Atención, va a venir la pelota al área. Pelota arriba, el cabezazo. Jornada número 7, quinto partido de esa jornada entre los clubes de Chalaco y Ciclón del Alto. Luchito, algo que comentarte. Buenas nuevas para el Ciclón del Alto. ¡Se viene! ¡Castillo! Sobre los 12. Choquehuanca. Sobre los 12 minutos de la primera etapa. Un ataque sobre el sector derecho. Ahora el ataque Castillo nuevamente. Ya lo Castillo. Bien, Pisango le va a pegar. Pierna derecha. Se perfila Pisango. Atención, viene el remate al arco. Y el arquero Eric Javier Rangel no se hace problemas. Y envía ese balón fuera del campo al puntapié Ricón. Corner Lizana Estor. 20. En favor de los rojinegros. 20 minutos. Tocto. Elgin Tocto. 20 minutos, señoras y señores. 20 minutos de la primera etapa. 20 minutos. Tocto. Pelota arriba, el cabezazo. Por encima del travesaño. Llegó Erickson García. Esa pelota que se va por arriba. Al saque de fondo en favor de Atlético Chalaco. Saque de fondo para tiempo el marcador, equipo. Tiempo y marcador. Blanco. Tiempo, 20, tiempo, 20 tiempo, minutos. Tiempo y marcador. Nuevamente el rechazo por parte de Zurita. García. Ahora el número 3. Emerson García. Recupera Atlético Chalaco. Que va al ataque. Sale Pasiwan. Nuevamente recupera Farseque. Farseque para el equipo de Atlético Chalaco. Pite la pelota sobre el sector derecho. El número 15 en la espalda, Rosas. Pelota fuera del campo, al saque lateral. 27. Julca, el número 7. 27 minutos, señoras y señores. 27 minutos. 27 minutos de la primera etapa. Marcador. 1 para Ciclón del Alto, 0 para Atlético Chalaco. Johan Ocaña. Golpe de cabeza defensivo por parte de Perseque. Y ahora se va al ataque el equipo de Ciclón. Pelota sobre el sector izquierdo. Entra García. De García, dorsal número 2, marca la segunda conquista para el... Caballeros,
El árbitro principal del compromiso hace sonar su silbato indicando que han terminado la primera etapa. Termina el primer tiempo. Marcador parcial. 2 para Ciclón del Alto. 0 para Atlético Chalaco, Coqui. Queremos agradecer a todos los amigos y a todas las firmas publicitarias. Atención.